Durante meses, un grupo de mujeres se reunieron para organizar un sueño que venían acariciando por más de 5 años, el primer Congreso Nacional de Trabajadoras de Casa Particular. Resolvieron uno a uno los distintos obstáculos, que no fueron pocos, desde el financiamiento hasta temas logísticos, convocando a lo largo de todo el país a un gran número de organizaciones de trabajadoras de casa particular. Fueron recibidas por la Primera Dama de la Nación, que les brindó su apoyo y el compromiso a colaborar en los futuros proyectos de la organización. El Congreso se inauguró con más de 70 trabajadoras provenientes de diversos puntos del país y con la presencia de varios invitados y autoridades. Bienvenida a todas nuestras compañeras trabajadoras de casa particular del norte de Chile, Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, La Serena, del centro, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, Talca, y del sur, Temuco, Coyhaique y Puerto Aysén. Lo más valioso que hoy día se da acá y que ya tiene tantos años es que luchar por los derechos de ustedes, de las mujeres que trabajan en casas particulares, luchar por su dignidad, se da a través de la organización. Nada de lo que hoy día existe, ni siquiera este evento, este congreso, este encuentro, con presencia de hermanas de América Latina, nuestras hermanas de nuestro continente, se podría hacer si no tuvieran organización. Sigan luchando, sigan organizándose, acompáñense, porque yo creo que también uno de los problemas que sufre la gente acá es la soledad profunda de venir a una ciudad desconocida, sin amigos, sin parientes, lejos de su tierra. ¿Cómo se enfrenta a ese, que no es un problema económico, sino que es un problema del alma? Entonces, bueno, esta es la oportunidad para trazar camino, para buscar puntos de encuentro y para recibir nuestra solidaridad y nuestro apoyo, nuestro como parlamentario, que por supuesto lo tienen y lo van a tener. Mientras más altos ingresos la gente tiene, menos previsión y menos imposición hace del sueldo real. Siempre las imposiciones son por el mínimo, y yo quiero sugerir que esa sea una bandera, digamos, de que esa es una motivación realmente importante, que es una valla que hay que superar, porque eso afecta al tramo de salud al cual ustedes tienen acceso y eso afecta a una posterior jubilación. Quiero decir que este es un gremio que da ejemplo en solidaridad. Este es un gremio que vive el pluralismo y la diversidad en su base. Este es un gremio que recoge a todas las mujeres, cualquiera sea su historia, cultural, étnica, vengan de los sectores rurales, sean mujeres urbanas. Hola. Les deseo que a partir de esta ocasión encuentren el camino para entrar nuevamente a la etapa de crecimiento y de expansión organizativo, porque es lo único que va a lograr dignificar la profesión y mejorar sus condiciones de trabajo y de vida. Muchas gracias. Yo he venido aquí a este congreso de mujeres trabajadoras remuneradas del hogar para aprender y llevar y contar esas experiencias y aplicarlas, no todas, más que sea en parte. Las leyes allá están solamente en los libros, en los códigos de trabajo, no se aplican. La mayoría de personas que trabajan en hogares particulares lo hacen de manera informal, no hay contrato, se despiden. En Ecuador parece que no se ha alcanzado mucho, que han avanzado más. Creo que somos de los países tercermundistas que todavía no alcanza mucho en cuanto a la trabajadora remunerada del hogar, como la llamamos allá, o trabajadora doméstica también. Espero que este encuentro de trabajadoras del hogar pues sea para fortalecer a nivel nacional. Nosotras actualmente tenemos una organización en Bolivia que tiene la organización nacional tiene 7 años de vida. Nos hemos fundado en el año 1993
y actualmente hemos cumplido 7 años como organización nacional y estamos exigiendo de que también la ley de las trabajadoras del hogar, como les decía, esté en mejores condiciones. Por ejemplo, acá en Chile, las trabajadoras del hogar tienen el derecho a la jubilación, cosa que nosotras en Bolivia no lo tenemos, pero lo estamos planteando como organizaciones. Las jornadas de trabajo se iniciaron con un monólogo teatral representado por Eliana Pulquillanca. Debiera conocer gente, ya fuera había un mundo esperándome. Y además que no me debí nunca reclamar mis horas libres. Ahora estoy encerrada y no me siento tan mal. Esta celda no es mucho más chica que la cocina en que trabajé durante 25 años. Que se abordó en las mesas de trabajo fue el de los derechos humanos de las trabajadoras, que se reunieron en grupos a intercambiar sobre una pauta común cuyo desarrollo expusieron luego en un plenario. Se divide los derechos humanos en 5 puntos, ¿cierto? Derechos sociales, derechos económicos, derechos políticos, derechos civiles, derechos culturales, que son los que a nosotros nos involucra como trabajadoras. No existe libertad de hacer, como muchas veces nos abstenemos, ¿cierto?, de hacer algunas cosas porque no le gusta, porque no le gusta. De responder, quizás, abstenerse también a decir lo que uno piensa, ¿ya? Y de decidir, porque generalmente no se decide. ¿Ya? Los derechos a que nos respeten los derechos laborales y como personas, que nos respeten. Y a veces al ser humano le hace falta que uno de vez en cuando le diga te quiero, o hiciste algo bien, o una felicitación, una palabra de aliento. Y también hay mucha parte que el horario de trabajo que uno hace no tiene derecho a alimentación. Entonces, a nosotros trabajar, por ejemplo, hay gente que trabaja de 9 a 2, ya, se pierde el desayuno, se pierde el almuerzo. Entonces no, que también es vinculado en el caso, que tenemos derecho a la alimentación durante nuestra jornada de trabajo. Cuando le suben el sueldo a los demás trabajadores, nosotros también se nos subiera automáticamente y no tener que decirle al patrón, oiga, ya estaría bueno que me subiera un poquito el sueldo. Significar el trabajo, ¿qué significa? Que el trabajo que hacemos, no porque trabajamos dentro de una casa haciendo labores hogareñas, es menos digno de la persona que trabaja detrás de un escritorio, o en otro tipo de actividad. Primero que nada, nosotros tenemos que darle el valor que tiene, el valor real que tiene de trabajar en una casa, que muchas no lo tienen, no se dan cuenta. Yo empecé a trabajar desde muy joven, tenía solamente 12 años, y en el transcurso de mi vida pasé mucho sufrimiento, o sea, al grado que yo, había niños que tenían mi propia edad, me pateaban. Yo eso lo compartí. También, lo otro es que, como muchos aquí hablaron del acoso sexual, también sufrí por ello. Son muchas cosas que a nosotros como mujeres nos marcan. Mis hijas mayores, yo les decía a mis amigas, yo no tuve la oportunidad desde chica criarlos como tenemos el derecho como madre, de tener nuestros hijos, de criarlos nosotras mismas. Yo tuve que buscar la ayuda de mi suegra para que me ayude con mi hija, porque también trabajé puertas adentro. Yo trabajé puertas adentro en el tiempo que se salía solamente una vez cada 15 días. Yo tenía desde las 4 de la tarde a las 8. Esa fue mi vida y yo me gustaría compartirla con ustedes, porque yo creo que muchas de nosotros hemos pasado por eso. Gracias. Thank you.
parte de un sindicato, el primer sindicato de las trabajadoras, que era el sindicato profesional de empleados domésticos de ambos sexos. La historia del movimiento de la trabajadora de casa particular que presentó Aída Moreno, historia que vivió momentos de auge y grandes retrocesos acorde a los gobiernos y dictaduras imperantes, constituyó un excelente preámbulo para abordar el próximo tema de trabajo sobre organización y sindicalismo. La primera vez que se hace un congreso de, a nivel nacional, y que nosotros cuando empezamos a pensar en este congreso pensábamos que íbamos a tener como la mayor participación de la gente de acá, porque era como el contacto que teníamos a nivel nacional, pero bueno, las cosas se dieron diferentes, Dios sabe por qué hacen las cosas, ¿no? Y hoy día tenemos la mayoría sindical, los sindicatos no quieren participar en esta, y bueno, yo creo que ellas se han perdido algo maravilloso. Sin unidad no hay fuerza, no hay grandes logros, y eso tenemos que meternos todo bien en la cabecita. Y bueno, y aquí nadie es dueña de nada de las organizaciones. Las organizaciones son creadas para el servicio de las trabajadoras. Y los divididos no vamos nunca a lograr nada, pero unidos sí que podemos lograr nada. Entonces yo les invito a que trabajemos hoy día y pensemos nunca más divisiones. Gracias. Jornadas de trabajo sobre organización y sindicalismo, los grupos intercambiaron sobre estrategias de crecimiento de la organización, dificultades, evaluación del conocimiento sobre sus leyes laborales, capacitación, situación de las emigrantes, necesidad de jardines infantiles y otros temas que desarrollaron con gran interés y participación. Entonces no podemos decir, pucha, ellas nos están quitando el lugar, porque también tenemos que ponerlo en el lugar de ellas, que también salieron a buscar trabajo por la falta de trabajo en su país. Entonces tampoco podemos señalarlas con el dedo, pero sí podemos ser solidarios con ellas, invitándolas. ¿Cuáles serán a futuro nuestras banderas de lucha a nivel gremial? No cortar la cadena humana de trabajadoras que se ha formado en este Congreso, ¿no es cierto? Apoyarla, no cortarla, seguirla, porque nosotros en cada región hemos venido de distintas partes de Chile y ahora nos soltemos, ya nos agarramos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cada una se va a su casa, chao, y no nos vemos más? No, llamémonos, escribámonos, mandémonos fax, pongámonos en contacto con las que están aquí, las grandes que están aquí. ¿Ah? Ya les sabemos su nombre, su para nosotros. Nosotros queremos algo bueno para nuestra ciudad, pero queremos estar dormida, queremos saber qué sucede aquí. Queremos que ustedes nos ayuden y no nos suelten. Ya nos agarraron, aprovechen. En cuanto a los fiscalizadores, por ejemplo, a los inspectores de trabajo, si realmente hay un interés por fiscalizar, hay una voluntad de hacerlo, él lo puede hacer, le pueden negar la entrada, no importa,
Pero el inspector de trabajo deja una citación al empleador o a la empleadora y tiene que presentarse a la inspección de trabajo. Y eso la ley lo dice. Ya, eso está claro. Tiene que ir. El gremio debe contar con asistencia jurídica permanente. Es una de las formas para mantener una organización. ¿En qué sentido? Si es que tenemos una asistencia jurídica, vamos a, y se conoce, digamos, que existe asistencia jurídica en ciertos sectores, en un gremio, en un sindicato, entonces la gente se ve como más atraída. Cuando tiene problemas y no pertenece a ningún sindicato, obviamente va a ir para allá, se va a dirigir, se va a enterar y se va a orientar. ¿Ya? Y es una forma de captar más personas, ¿cierto?, para la Asamblea General se intercambió sobre el futuro del movimiento de las trabajadoras de casa particular, la relación de sus organizaciones y sindicatos con la CUT, la formación de nuevos sindicatos y la reactivación de otros existentes. El tema central fue sin dudas la puesta en marcha y consolidación de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Trabajadoras de Casa Particular. La Asamblea dedicó un tiempo importante a definir las funciones de la coordinadora, a la que se sumaron formalmente todas las organizaciones y sindicatos que participaron en el Congreso, eligiendo a sus representantes en la misma Asamblea. Si bien la coordinadora, de acuerdo a la ley vigente, actúa como una organización de hecho y no de derecho, esta cumple un rol fundamental al permitir la coordinación entre el gran número de organizaciones y sindicatos de trabajadoras frente a temas y acciones de interés común. La Asamblea eligió en el cargo de secretaria general de la coordinadora a Marisol Aguas y se propusieron una forma de funcionamiento a evaluar en un plazo determinado. Se basta ya de los paternalismos, estos son problemas bastante mayores, bastante maduros, como para ya empezar igual a caminar con nosotros. Hacia el final del Congreso comenzaron los trabajos de transcripción y síntesis de todo el material acumulado en las intensas jornadas de trabajo. Un grupo elabora las conclusiones finales y redacta la conferencia de prensa que se realizará en la CUT para el cierre del Congreso. Las compañeras aportan sus experiencias a las conclusiones del Congreso. No queremos salirnos del rubro, porque yo intenté salirme dos veces, pero por mi educación, por la necesidad de tener tanto niño y por todo eso, era lo más rápido que yo tengo para poder obtener un sueldo. Entonces, por mucho que me capacitara, había muchas modistas, había muchas peluqueras, había... Entonces, no, yo lo que yo sé hacer es trabajar bien. Yo sé trabajar bien. Y nosotros vimos acá cómo cada uno valoró. O sea, nadie pidió salir del sector. No. Todas hicimos mejores condiciones. Yo creo que es un objetivo que es un objetivo que nosotros teníamos. Yo creo que lo cumplimos a cabalidad y estamos súper contentos por eso. O sea, todos valoramos lo que teníamos. No queremos ser secretaria, queremos ser trabajadoras dignas. Porque cuando el...
alguien lo refiere. La marcha por la Alameda llega finalmente a la Central Unitaria de Trabajadores, donde se realiza la conferencia de prensa que cuenta con la presencia de varios medios de comunicación. En ella se leen los principales objetivos que se acordaron en el Congreso. Estos fueron: 1. Reducción de la jornada laboral de 12 a 8 horas para las trabajadoras puertas afuera y de 14 a 10 horas para las trabajadoras puertas adentro. 2. Aumento de la indemnización de un 4.11 a un 7%. 3. Jubilación a los 55 años. 4. Mejoramiento de los mecanismos de fiscalización. 5. Campañas públicas que difundan los derechos de las trabajadoras de casa particular. 6. Creación de un fondo de capacitación. 7. Aumento de la cobertura de jardines infantiles del Estado. 8. Incorporación de la realidad de las distintas etnias, mapuches, aymaras, quechuas y otras, ya que un gran número de trabajadoras son de origen indígena y sufren, por lo tanto, doble discriminación. A Paulito Garrido y a todo su grupo, la Constru, que nos ha estado acompañando. Creo que ha sido un bonito encuentro para nosotras, creo que nos hemos relajado después de 4 días que estuvimos en intensa jornada, así que creo que nos merecíamos también un relax y creo que lo hemos hecho de la mejor manera. Un saludo para ustedes y la invitación hasta que sigamos luchando. Yo creo que es la única forma de que podamos unificar nuestro gremio y depende de nosotras. Gracias. Durante 4 días, mujeres de distintos puntos del país se reunieron para compartir sus experiencias, reafirmando la gran necesidad de unirse para avanzar en sus derechos, los derechos de un trabajo que no es valorado por nuestra sociedad, un trabajo invisible que solo se ve cuando no se hace. Es por eso que, además de luchar por sus derechos laborales, las trabajadoras de casa particular aspiran sobre todo a ganar la dignidad.